Bienvenidos a estos capítulos finales de Super Mario Odyssey con Conan 64. Hoy continuaremos la aventura, ¿vale? Ya estamos en el castillo Bowser y vamos a avanzar. Vamos a ir. Vamos a procurar, como siempre, ir rápido, hacerlo lo más rápido posible todo. ¿Vale? Que, a ver, el juego tiene chicha, hay que encontrar, digamos, todas las monedas. No me voy a detener en las monedas, algunas hemos conseguido por el camino, ¿vale? Pero las monedas, voy a pasar un poquito de ellas. Pero igualmente voy a decir donde se ubican algunas de ellas. No todas, evidentemente, pero algunas. Las que podamos pillar o conseguir por el camino, ¿vale? Hay algunas que están en lugares que, bueno, cuesta un poquito, ¿vale? Cuesta un poquito de conseguir y no me quiero jugar, ¿vale? Estas son las más sencillas. Son sencillas que, bueno, si investigas, pues las encuentras. Igual que esas monedas que no sabías que no hay. Que estaban ahí y que no las voy a conseguir, ¿vale? Continuamos, ¿vale? Pues bueno, ahí arriba habéis visto qué monedas. Estos pájaros son la primera vez que los conseguimos, pero la función que tiene es que con el tipo que tiene lo pueden anclar a la pared, ¿vale? Y podemos escalar a través de ella, ¿vale? Que sea, que tenga el color blanco, ¿vale? Ese que tenemos ahí, porque por ejemplo, si es el negro, que es metal, no podemos conseguirlo. Aquí que hay, una energía y una boca, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el gimnasio oculta, en la muralla, sencilla, sí que la vamos a conseguir. No nos vamos a detener en moneda ni nada. Intentamos conseguir alguna energía que estén de camino, ¿vale? Pero que no nos vamos a... ¿vale? A la espalda, ¿vale? Venga, vámonos, continuamos. ¡No! ¡Claro! Uy, no sabía yo que iba a aparecer aquí la energía, no ha sido casualidad. ¿Vale? Pues sencillo, aquí, ostras. Típico, ¿cómo se llaman los bloques? ¿Pow? No lo sé. Se le avanza encima, le pega la cabeza y fuerte. Infiltración en el castillo de Bowser. Bueno, pues digamos que ese, el haber derrotado a ese monstruo me abre la puerta para poder continuar los escalones, claro. Y la puerta. Muy bien. Genial. Explosiones pirotécnicas. Fácil. Aquí hay varias monedas moradas, pero que no las voy a conseguir. Como bien os he dicho, no vamos a detenernos en eso. Aunque podría. Podría. ¿Vale? Igual que podríamos subirnos. ¿Verdad? ¿Podríamos? ¿Hay algo interesante por ahí? Sí. Sí, hay algo interesante, sí. Muy bien. Muy bien, no es la primera vez que me pasa, pero... Ah, ahí estamos. ¿Por qué digo que sí hay algo interesante? Por lo siguiente. Ahí hay un pajarito que necesitamos conseguir. Vale, aquí lo tenemos. Muy bien. No lo consigáis como yo, porque al final... Bueno. El caso es que tenemos que introducir el pico dentro de ese agujero que tenemos ahí. Y nos aparece una energía, ¿vale? Mucho tarda en conseguirla. No quiero tardar mucho, venga. Continuamos. Continuamos, chicos, continuamos. Ahí, bueno, eso por ejemplo son monedas que son difíciles de conseguir por el hecho que tenemos que conseguir los pájaros. Y con el pico tenemos que tener mucho cuidado de no caer, pero no lo vamos a hacer. Igual que acá ya, no lo voy a hacer porque es algo más laborioso y... Joder. Creo que tenemos que hacer aquí muy sencillo, conseguirla, adquirirla. ¿Vale? Aquí tenemos moneditas. ¿Eh? ¿Necesitamos el pájaro? Pues no lo sé, pero vamos.
no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Sí, lo necesitamos. Muy bien. No me digas que tengo conseguido. El pájaro, tío. ¿Por qué tardan tanto en resetearse? Pero bueno. Vale. Pero ¿cómo soy tan malo? ¿Me podéis explicar por el amor de Dios? Sin Mario, ¿no? Decirla. Y... ¿ahí hay algo? Ah, sí, vale, pues mira. Otro lugar donde podemos introducir el pico. Pues lo introducimos. Y en el gimnasio gratis que nos llevamos, chicos. Ya recordad que no hay así nada muy importante, pero vamos a subir cosas. Monedita, ¿vale? Ah. Vale, aquí está. Lo encontramos. Una de las oculta. Que solo en la atalaya. Muy bien. Continuamos. Con dirección a la última esquirla. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues lo digo yo a mí. Aquí. Ahí arriba. Ahí. No sé por qué venía con el pájaro, porque si no vengo con el pájaro tampoco pasa nada. ¿Vale? Vale, chicos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este capítulo por aquí, consiguiendo esta energía luna. Y continuamos con el siguiente. ¿Os parece bien? Pues a mí sí. Y aquí mando yo. Así que nada. Cortamos por aquí. En el próximo capítulo continuamos con nuestra aventura de Super Mario Odyssey. Con Conan 34.